Bueno, vamos a la siguiente forma. Vamos a completar primero esto. Vamos a completar juntos. Dice, completa las oraciones con las palabras que tenemos acá en el cuadrito, que son at, in, for y from. Vamos a ver los significados literal de cada uno. At realmente no tiene así un significado literal, o sea que puede cambiar su significado acorde a lo que estemos utilizando. En este contexto estamos utilizando para nombrar las horas. O sea que sería, puede significar a las, x, hora. Micrófonos. Puede significar a las tantas horas, ¿verdad? También puede significar para las tantas horas. También algunas veces significa son las. O sea, en contexto, va a tratar de hora. ¿Sí? Después tenemos otra palabra que es una preposición. Yo no sé si me están haciendo a propósito con el tema del micrófono. Porque si así voy a silenciar todo. Así que, por favor, muchas veces ya les dije. Bueno, después tenemos in, que está acá. In es una preposición que literalmente, atiendan por favor, entonces, significa en. Literalmente significa en. O también puede ser adentro. Pero en este contexto vamos a utilizar en. Atienda la clase o voy a deshabilitar el chat también. En este contexto significa en, haciendo referencia a un lugar. Haciendo referencia a un lugar. El lugar puede ser país, ciudad. Incluso el lugar mismo donde están ustedes, casa, universidad, escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y por, no, tenemos dos más. Tenemos for también. For utilizamos, bueno, mantienen sus audios. Literalmente, for significaría por, también para, literal. Pero en este contexto, for utilizamos para indicar para quién o qué, cuando hablamos de qué sería una empresa, trabajamos. Para indicar para quién, por ejemplo, yo trabajo para fulana, o qué empresa, yo trabajo para Universidad de San Lorenzo, UNISAL. Entonces, esa es la empresa para, o la entidad, ¿verdad? Para la cual yo estoy trabajando. Bueno, entonces, for, entonces se utilizaría en ese contexto. Y por último, tenemos from, que solamente utiliza un contexto universal. From, literalmente significa de, y el contexto
Sería procedencia. Procedencia. En otras palabras, ¿de dónde? I'm from Paraguay, yo soy de Paraguay. I'm from Asunción, yo soy de Asunción. I'm from Capiatá, yo soy Capiatá. ¿De dónde? Acuérdense que este dónde puede indicar tanto país, ciudad, más que nada, ¿verdad? O departamento, departamento central, cordillera, etcétera, ¿verdad? Si vamos a ir a gran escala, continente, zonas, etcétera. Bueno. En general, todo esto se llama proposiciones, pero eso ya sería tema para otra clase. Entonces, dado las explicaciones, ya vamos a poder completar. Bueno, dice, entonces, I work in an office, Dubai. ¿Qué podemos poner acá? Sí. Muy bien, completamos entonces con in. But I'm Canada. Pero yo, Canadá. From. Muy bien, completamos entonces con from. I work sub there. SAP sería el nombre de la empresa. For Fanny. Muy bien. For. I work for SAP. Yo trabajo para SAP ahí. I start work at. Nos quedan dos at. Vamos a colocar nomás. At 8:15, yo trabajo a las 8:15, o I work at 8:15, yo trabajo a las 8:15. I have lunch in a café. Acá también at. Almuerzo en una cafetería a las 1:30 p.m. O almuerzo en una cafetería at half past one o half to two. Recuerden las formas. And finish about five. Y termino alrededor de las 5. Muy bien. Tenemos entonces ahí. Voy a enviarles esta parte. Muy bien. Voy a borrar entonces esto, porque ya envié una fotito de para que puedan completar. Bueno, después tenemos la siguiente actividad, si ya van a hacer más o menos solos, que es este, que ya saben que tienen que escuchar el audio y completar. Por ejemplo, van a ir. A donde les indique acá, indica que es el 8. Entonces van a ir a la plataforma. Vamos a ir un poco a la plataforma. Nos vamos a recursos didácticos. Acá está el video de la hora que les dije. Pero después de lo que ya les expliqué, no creo más que quieran ver. Pero por si quieran ver de nuevo este otro video. Bueno, nos vamos entonces a minutos de audios. Decía 8, buscamos entonces 9, acá está 8, que sería el 405. Entonces, entran ahí, van a escuchar y de acuerdo a lo que escuchan, entonces completamos. ¿Sí?
Vamos a ir otra vez entonces a nuestra tarea. Son 10 palabras para completar. Yo lo que les quiero preguntar es si es que ustedes, o sea, ¿qué piensan ustedes que van a poder terminar esto para hoy? O sea, para antes de las 11. O sea, mi idea es que ustedes completen, qué sé yo, esta parte, y 11:50 nos conectamos de vuelta para corregir. Y esto dos pues es más fácil porque lo que tienen que hacer es escuchar, grabar y subir en el Drive, ¿verdad? Este ya es tarea 4. Quiere decir que ahí va a haber una carpeta de tarea 4 y ustedes suben ahí. O sea, esto no necesita muchas explicaciones, simplemente escuchar y grabar, ¿verdad? Sin embargo, este tienen que atender porque tienen que escuchar y completar. Entonces les pregunto nuevamente, ¿va a ser posible, va a ser factible que puedan terminar este ejercicio para las 10:50? ¿O 10:55 a reventar si entramos y corregimos? ¿Qué me dicen? Sí, profe. Sí, profe, sin problema. Yo me arriesgo, así me gusta. Bueno, ya les dejo entonces. Entramos 11:55, vamos a entrar para corregir nomás, ya está, ¿sí? Les dejo entonces.